Son las quintas jornadas GEAR, que congrega a investigadoras e investigadores de historia de la educación argentina reciente, ¿sí? Que es un evento que ya tiene su trayectoria, su envergadura, organizado por el Centro de Investigaciones GEAR, con sede en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Luis, y nosotros esta vez somos sede desde Río Cuarto, ¿sí? En un puente que hacemos entre la Universidad de San Luis y el Departamento de Historia y el Departamento de Ciencias de Educación de nuestra Facultad de Ciencias Humanas. Y muy felices y con mucha expectativa de poder albergar a los investigadores y a las investigadoras sobre temas muy relevantes que tienen que ver nada más y nada menos con pensar la historia, las memorias de las escuelas, las universidades, los actores institucionales, los vínculos entre pedagogía y política. Es decir, un conjunto de temáticas que hacen a, bueno, a la elaboración de lo que somos como profesores y también de lo que esperamos para la educación en nuestros contextos. Llámese nuestras propias provincias, Argentina y también a nivel latinoamericano, que es una de las variables que este año hemos incorporado en las jornadas. Son las primeras latinoamericanas, además. Con respecto al reconocimiento que se hace a otras instituciones, como por ejemplo la Asociación de la Memoria de acá de la ciudad de Río Cuarto y el Observatorio de Derechos Humanos, ¿cómo se ha elegido? ¿Cuál es el motivo de estos reconocimientos? Bueno, seguramente como adelantó ya la profesora Sonia Riveros, el Centro GEAR, el Centro de Investigación sobre Historia de la Educación Argentina Reciente, tiene como política, como espíritu, también brinda esos reconocimientos a instituciones de la sociedad civil, oficiales o no, que lleven adelante la lucha por la memoria. Y en este sentido, en esta ocasión, el Comité Honorario ha decidido, bueno, reconocer a nuestro Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad y a la Comisión Municipal de la Memoria, bueno, porque son espacios, no son los únicos que hay en la ciudad, pero que son muy, muy relevantes y, bueno, está bueno que se sientan acogidos también por estas instancias.